Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a aprender es a trabajar con arrays, ¿sí? Listas de objetos en TypeScript y Angular 12. Para este caso lo que vamos a ver algunos métodos de cómo buscar por y encontrar el índice, encontrar el objeto y también vamos a ver cómo eliminarlo. Vamos a ver solamente esos tres métodos. Para este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Primero que todo, yo estoy trabajando acá en data, datos, en TypeScript.ts, en una lista de productos. Seguro ya lo vieron en los videos anteriores. Sí, yo tengo acá creado lista de productos y esto viene de un modelo. El modelo lo tengo acá en models. Sí, este modelo tiene los siguientes atributos y en este atributo tiene otro objeto, categoría, que tiene más atributos. O sea, puedo navegar más. Bien, tengan esos dos modelos. Ahora, aquí cuando creo la lista, obviamente una constante solamente para trabajar, luego estos datos van a venir de la base de datos, tengo el ID, nombre, precio, fecha, categoría. Como la categoría en el modelo es de tipo categoría, o sea, de otro modelo, aquí tendríamos que definir en datos otro objeto con los atributos que tiene esa categoría. ID y descripción. Como verán, están en llave, llave. Y hasta ahí tienen un objeto y tenemos obviamente más objetos aquí del mismo tipo. Sí, cada uno con valores diferentes. Ahora, vayan a un componente. En mi caso, yo voy aquí en mi componente home. ¿Sí? En este caso, aquí. A este componente home. Y vamos a trabajar en el archivo TypeScript. Cuando abren el TypeScript, en este caso home component, tenemos el constructor y el engine init. En este caso, yo había creado un método aquí en engine init para cargar la lista que tomaba una variable global. Yo había creado una variable, una lista de productos, ¿sí? Del modelo. Que vacía y digo cuando llamo al método que ese método se le asigne la constante. Esta constante viene de datos de aquí. Arriba están los imports y ex que necesitan. Ahí están los imports, tanto del modelo y tanto de la constante. Bien, entonces cuando se ejecuta este método, me carga la lista en mi variable global, es mi array, y luego mostrar solamente ejecuta y muestra cada elemento de la lista con un foreach. Los demás métodos, bueno, ya lo habíamos visto que estábamos creando. Guardemos estos cambios y veamos aquí la página. Ahí verán ese método mostrar, está mostrando la lista. Obviamente tenemos los datos que están aquí. ¿Sí? Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, poder encontrar algo o buscar. Para eso, aquí abajo del mostrar me voy a crear un método yo exclusivamente para hacer una búsqueda. Por ejemplo, lo voy a llamar buscar y podemos buscar por cualquier atributo, en este caso por el ID, por el nombre, precio, fecha, categoría o lo que ustedes quieran. Vamos a hacer uno, por ejemplo, buscar por el ID. ¿Sí? Entonces, voy a hacer buscar por ID, obviamente del producto. ID por ID nada más. Se entiende que va a ser del producto, el único modelo que tenemos. ¿Sí? ID producto. Para que no se pierda. Ahí está. Producto. Bien. En este caso, este método solamente va a ser una búsqueda. Voy a poner el tipo void y vamos aquí, llave, llave, y empezamos a desarrollar el código. ¿Cómo hago para buscar dentro de esta lista? Sí, ya vamos a ver, seguro tiene datos, así que. ¿Cómo hago para buscar? Primero va a la lista, punto. Lista productos, ahí está, sería la lista. Es de variable global, por eso tiene el this, punto. Vamos a usar el método find. El método find prácticamente es buscar. Método find, fíjense que recibe un value. ¿Sí? El primer parámetro es el valor, o sea, el valor de la lista de productos. ¿Cómo crees que se llame cada elemento de la lista? El segundo es el índice de la lista. Y luego de la función de flecha, acá tenemos que poner un criterio nosotros para la búsqueda. Así que esto lo vamos a encerrar entre paréntesis, punto y coma al final. Vamos a decir cada elemento, ¿cómo crees que se llame cada valor de la lista? Lo voy a llamar p. Le asigno, ¿sí? Función de flecha, acaba la función de flecha y decimos que ese parámetro p de la función de flecha, voy a buscar, ¿cómo quiere buscar? A ver, vamos a encontrar por el ID. Entonces ponen esa p, que es obviamente el producto de la lista, un producto, no sé cuál, punto. Y ahí están los atributos. Vamos a acceder obviamente al ID. Cuando el ID, vamos a buscar que el ID sea igual a 1. Cuando ponen doble igual, están diciendo que solamente vamos a comparar los valores, si los valores son iguales. Si ponen el triple igual en TypeScript, están comparando que si son iguales en valor y si son iguales en tipo de datos. O sea, esto es number y esto tiene que ser number también. Bien, pongamos ahí ese triple igual.
Ahora, entonces estoy buscando e encontrando un ID. Pero, ¿qué pasa? Ustedes pueden encontrar o no pueden encontrar. Resuelve true, o sea, te encuentra el objeto, ¿sí? O un undefined en otros de los casos, o sea, si cuando no lo encuentre. Entonces, acá yo voy a poner una variable, let, y voy a crearme buscado. En esa variable buscado voy a guardar lo que me devuelva find y luego solamente voy a hacer un CLG para que vean el resultado. Buscado. ¿Sí? Acuérdense que esto se puede encontrar. Yo voy a buscar el producto con el ID 1. Obviamente eso sí existe y está aquí. Sería todo eso, ese dato. Bien, este buscar por ID lo vamos a llamar luego en el engine init, luego de mostrar la lista. Sería this.buscar por ID del producto. Ahí está, punto y coma. Vamos a guardar. Aquí le vamos a poner este buscar, vamos a poner qué tal un mensaje que diga un CLG método, vamos a poner un asterisco asterisco para que se vea mejor en la consola, método find por ID. Listo, ahí está. Miren, este método tendría que ser capaz de buscar. Ahí está, método find y te encontró, miren, al ID 1. ¿Sí? Ha encontrado un objeto y te trajo todo el objeto con ese ID 1. ¿Sí? Estamos buscando por el ID. Producto por su ID y si es igual a 1. ¿Qué pasa si pones un ID que no existe? Por ejemplo, el 10. El 10 no está, solamente llega hasta 4. Te devuelve un undefined. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese undefined, ustedes se dan cuenta que no lo encontró. Bueno, a veces pueden encontrar el dato, como a veces no se puede encontrar el dato. Entonces, en vez de estar mostrando acá, estoy mostrando la data, podrían hacer un if si. Ese buscado existe, si ponemos ahí existe, o sea, tiene valores, recién vamos a imprimir. Pero en otro caso, vamos a decir, en vez de mostrar directamente el undefined, vamos a mostrar un mensaje que diga no se encontró. O sea, no está. ¿Sí? Guardemos los cambios. Ahí está. Fíjense ahora, aparece más bonito, en vez de un undefined, aparece no se encontró. Lo que estoy haciendo acá es preguntar, che, mira, esto existe, o sea, no es nulo o indefinido. Si no es nulo o indefinido, lo va a mostrar al objeto buscado. Pero si, obviamente, el caso contrario es que fuera nulo o indefinido y va a mostrar este mensaje. Ahora sí, pongamos otro ID para probar. Pongamos un 2. ¿Sí? Vieron que estoy retocando el método, ¿no? Cambiando el dato y ahora sí me trajo el objeto 2. ¿Sí? Lo encontró. Lo encontró tranquilamente. Es un object. ¿Bien? Ahora, si nosotros podemos definir aquí también que ese buscado obviamente va a ser un producto. ¿Sí? De tipo producto, let buscado. ¿Sí? Pero acá tienen que recordar que esto también puede ser un undefined. ¿Sí? Aquí, si quieren, pueden aclarar el tipo o si no, no. Solamente dejarlo así tranquilamente. ¿Sí? Ahora, bien, estamos buscando así por el ID y está bueno, puedo buscar por el ID perfectamente. Hagamos otro, pero que busque por otro criterio. Por ejemplo, voy a buscar ahora por el ID de la categoría. No, a ver, busquemos, sí, porque siempre va a haber un solo ID. Pero ¿qué tal si buscamos por otro? Por la descripción de la categoría. O sea, voy a buscar del producto, voy a entrar a su categoría y voy a ver quién tiene la descripción que yo quiero. ¿Sí? Obviamente, va, busquemos por el ID de la categoría que sería mejor. Bueno, acá tengo repetido. Vamos a cambiar 3 y este que tenga categoría 4. ¿Sí? Hagamos de cuenta un ejemplo, ¿no? Tienen todas diferentes categorías. Pues solamente voy a buscar uno que tenga una categoría que yo quiero. ¿Sí? Por el ID. O sería, a ver, podemos buscar por el nombre del producto. ¿Sí? El nombre que diga P2 y que tenga la categoría CAT2. Eso dos. Miren, vamos a hacer una búsqueda más compleja con dos atributos. Con el nombre del producto y en la categoría por la descripción que tenga CAT2. ¿Sí? Sería solamente este objeto me tendría que devolver. Así que vamos a buscar. Sería por, no sería por ID, sería por nombre y por descripción, por dos criterios. Esto tendría que buscar por dos. Sería por el nombre y por descripción. Ahora, ¿qué es lo que voy a cambiar de aquí? Vamos a cambiar, obviamente, el criterio de búsqueda del find. Vamos a decir que cada producto P en su parte de nombre tiene que ser prácticamente igual al string P2. Y a la vez quiero que me busque el ID, sería el ID, que ese producto en su parte de categoría, punto ID, va, punto ID o la descripción, descripción, en su parte de descripción también que sea igual a KT2, KT2.
O sea, estoy diciendo, mira, que el nombre del producto tiene que ser así y la descripción tiene que ser así. Entonces yo estaría buscando por estos dos criterios. Por este que ven ahí y por este. Entro a la categoría y dentro de esa categoría quiero inspeccionar qué es lo que tiene en su descripción. Bien, vamos a buscar por esos dos. Ahora sí, este buscar obviamente no lo estamos llamando en el ensio, en init, ¿está? Pero yo lo puedo llamar. This punto, llamamos al método y ahí está, punto y coma. Guardemos todos los cambios porque si no, no va a funcionar. Acuérdense que había varios cambios aquí por guardar. Y vamos a ver cómo funciona este por descripción. Miren, el método find por descripción es este. Y ahí está el objeto, miren. ¿Cumple con el criterio? Sí cumple. Porque habíamos buscado el que tiene el nombre P2 y en categoría descripción 2. Es el segundo objeto, me doy cuenta por el ID. ¿Sí? Y está perfecto. Entonces aquí no solamente es por un solo atributo, pueden usar el O, el I, ¿sí? Y buscar por el campo que quieran. Acá estamos haciendo como que más profundo todavía, entrando a la categoría y a la descripción, y ahí analizando los datos. Pero fíjense el find, obviamente si manda cualquier cosa, voy a mandar cualquier cosa en la categoría, seguro va a andar, no se encontró. ¿Sí? Seguro está dando un undefined, porque no ha sido encontrado. No sé, ¿se cumplió este? Sí, pero este no. Entonces ahí tengan en cuenta, analicen bien el método. Este find devuelve un define cuando no lo encuentre. ¿Bien? Ahora, está bien, ya hemos mostrado esto. Pero, ¿qué tal si a mí se me ocurre, hagamos este mismo? Buscar por nombre y descripción o busquemos por otro atributo. Por ejemplo, vamos a buscar por algo identificativo que sea, bueno, busquemos por la categoría, por el ID nada más. Por el ID. Entonces no sería todo esto. Vale, vamos a llamarlo al método así. Por ID categoría. Categoría. Acá sería por ID categoría. Esta búsqueda sería así. Bien. Entonces, aquí en B cambiamos el criterio de búsqueda. Sería P punto y vamos a decir de la categoría punto su ID. Si es ID, por ejemplo, de la categoría 3. Sí. Vamos a guardar. Obviamente, buscar categoría no se está ejecutando en ningún lado. Lo voy a llamar apenas se ejecute la página. This.categoría. Buscar por ID categoría. Este sería. Punto y coma. No reciben parámetros, por eso ven que están todos sin parámetros. ¿Sí? Y como verán, ¿dónde está? Aquí, por ID categoría. Y es verdad, obtuvo la 3, la que yo quería. ¿Verán? Ahí tenemos otra búsqueda. Ahora, nosotros nos gustaría a veces buscar, por ejemplo, por el índice, ¿en qué posición está? Está bien, aquí encontraste el objeto, pero yo quiero buscar la ubicación de esto. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, en vez de find, vamos a usar find index. Find index, como verán aquí, retorna un número. Presionen ahí, dice retorna un número. Retorna el índice del primer elemento, o sea, de la primera ocurrencia, ¿sí? En caso que sea true, o sea, la búsqueda sea exitosa. Y un menos uno en otro de los casos. Entonces esto va a ser un valor numérico, ya no es un undefined, porque acuérdense, cuando no lo encontraba devolvía un undefined, pero ese era todo el objeto. Ahora, en este caso, ese buscado ya no sería buscado, sino que sería la posición buscada. ¿Sí? Ahora, esto cambiemos. Entonces, te decía ahí que cuando no lo encontras devuelve un menos uno. Entonces, posición buscada, ¿cómo tiene que ser para que yo lo encuentre? Tiene que ser diferente al valor menos uno. Entonces aquí ustedes tranquilamente podrían imprimir la posición buscada. ¿Sí? Solamente la posición. ¿Sí? Ahí está. Hemos cambiado el método. Ahora obtendríamos la posición. Fíjense, está en la ubicación 2. Y es verdad. Esto estaba 0, 1, 2. Ahí está. Ese es el que yo quería. ¿Sí? Fíjense que en su categoría tiene categoría ID 3. Este es el que yo quería. ¿Verán? Ahora está devolviendo este es un valor numérico. Y ahí pueden obtener la posición. Obviamente aquí estoy mostrando posición 2 nada más porque dice, porque te trae el find index la posición. Pero no